representante a nivel nacional de Fotón Navitrans Colombia, el señor Daniel Santamaría, excelente persona. Aquí él nos va a decir por qué Fotón. Muchas gracias. Un saludo a todos. Daniel Santamaría de Navitrans. Somos el representante de Fotón en Colombia. El año pasado Fotón fue la segunda marca de camiones pesados más vendida del país. Entonces estamos con un gran respaldo y una marca que demuestra ser de las mejores. Viene con la tecnología, como siempre les he dicho, una tecnología y una comodidad, y pensaron en el conductor. Lo que muchas marcas no han hecho, lo hicieron ellos en Colombia. Daniel, muchas gracias, hermano, por traer esta marca a Colombia. ¿Yo? Gracias. Y ahora sí a lo que venimos, a mostrarles esta belleza que tienen acá. Volqueta cuatro manos, lo más robusto que hay en el mercado, una mejor configurada, digámoslo así, para todos los trabajos pesados que hay en Colombia. Pues vamos a mostrarles este vehículo tan bonito, y no solamente bonito, es un vehículo muy bien armado. Como ustedes pueden ver, viene con un rin tipo europeo, de 10 espárragos, de llanta ancha, llanta balón como llaman acá. Esto es una belleza, trae la 385 en 22.5, volqueta 4 manos, como ustedes pueden ver, motor Cummins de la marca Cummins, una belleza. Vean esa suspensión que tiene en la cabina con suspensión de aire en 4 puntos. Vean ese motor tan hermoso, un motor grande de 460 caballos de fuerza. Vean esta hermosura de volco que viene. Esta caja de dirección, como ustedes ven, vean la fuerza que se le ve, la belleza de caja de dirección que tiene. Tiene muy bien repartido todos sus puntos de fuerza. Un chasis supremamente bien adecuado para todos los terrenos que ustedes quieran entrar a este camión. Euro 6, como pueden ver, sus tanques en aluminio, tanques de aire en aluminio, para que no haya oxidación y no se pudran los tanques, y el circulamiento del agua que está en el aire del vehículo sea más limpio. Viene con unos troques o diferenciales con reductores, esto es para que usted entre y salga de donde sea. Viene para las zonas más pesadas que tiene Colombia. Nos estaban contando que vienen prácticamente para la zona minera, son especiales para eso. Fueron configuradas y traídas para los mineros, para las zonas carboneras, para las minas de sal, para todo lo que ustedes han visto en videos saliendo esto de trochas y de huecos donde uno no lo podría creer que entra. Vean este sistema de resortes, es muy diferente al de la tractomula. Esto tiene más o menos, madre, casi una pulgada de gruesor cada hoja de ancho por 3.5 pulgadas, no, una belleza. Esto está, vean ese raje del chasis, está genial. Tengo una más que trae este vehículo, trae retardador. ¿Ustedes saben qué es el retardador? Pues se los voy a mostrar, mi gente bella, mi gente querida. Esto es el retardador, vean, retardador a la caja, muchachos. Esto baja por donde sea y sin calentar los frenos, muchachos. Recuerden, frenos ABS, los reductores. Para resumirlo, vehículo con reductores sale donde sea, tiene la fuerza necesaria para arrancar y para descender por donde ustedes quieran, muchachos. Y lo más lindo con ese retardador, me acabo de enamorar. Viene con un tiro, por si
si ustedes tienen la necesidad de jalar un volco más o un zorro, viene con su tiro ya listo y adecuado para que ustedes pongan el enganche que más les convenga o que tenga cualquier vehículo de remolque para las zonas donde ellos van. Vehículo totalmente adecuado para Colombia, como les digo. Ya ahorita les voy a dar qué referencia de transmisiones tiene. Tanque de combustible, vean, en aluminio. Yo le pongo que este tanque de combustible es de 100 galones de combustible, es un tanque de urea, como lo ven acá, amigable con el medio ambiente totalmente. Eso es algo que tiene muy bonito Fotón, que piensen en el ambiente, consecuencias que estamos viviendo hoy en día. Y trae un filtrico para cada parte que pueda botar algún líquido, algún tipo de combustible en el suelo o en las quebradas. Este es el filtro de aire de este vehículo. Mira dónde lleva ese repuesto, qué cosa tan hermosa. El repuesto, vean ese gato que tiene ese volco para su trabajo. No, es que Dios, ¿para qué más? Pues muy bien armado. Su cabina totalmente batible. Ustedes no necesitan hacer fuerza, aquí levantan esta tapita, si quieren mirar cómo es. Bueno, aquí levantan la tapita y básicamente es igual que el del búfalo. Suben la palanquita y oprimen el botón, obviamente toca activarlo desde la cabina. Vamos a ver si podemos hacerle la demostración tanto del volco como la cabina. Vamos a mostrarles esta belleza de cabina. Nos metimos en el cuento porque así es que somos. Una cabina súper amplia con camarote. Sí, podría ser camarote, se dice. Esto es una camita que tiene ella prácticamente para poder descansar un ratico, estirarse en alguna espera. Acá ustedes pueden ver que levanta la colchoneta y tiene unas bodegas para guardar, no sé, herramienta, maleta, ropa. Es muy espacioso. Bueno, les cuento, como ustedes pueden ver, miren el espacio que tiene, la visibilidad, tiene los mismos 6 espejos que trae el búfalo, con la diferencia que estos vienen con un diseño diferente. Listo, aquí ya cerré. ¿Cierra bien? Esto parece montarse un ojo de madre. Bueno, esto parece un avión. Vean el espacio que hay. Bueno, aquí les vamos a mostrar el inicio. Cómo prende este tablero de bacano. Vean eso. Fotón. Vean esa ellos. Hermosura de tablero. Trae todas las especificaciones. Aquí les bota temperatura, ambiente. Les bota kilómetros, recorridos, kilómetros total. Esta tiene 9 kilómetros nomás. Le bota las especificaciones, nivel de aceite, nivel de agua, le bota absolutamente todo, le muestra en este tablero, velocidad, tacómetro, presión de aire, tanques de combustible, tanto de urea como ACPM. A este lado tenemos los mandos, tiene bueno, el antipatinaje, el 4x4 que tienen estas volquetas, tiene arrancado en pendiente, tiene crucero y tiene el antipatinaje también, la activación del aire acondicionado, los mandos del aire acondicionado. En el volante trae un volante opcional, aquí maneja uno el computador en esta zona, aquí le muestra todo lo que ustedes necesiten allá en la pantallita, maneja el radio del vehículo, pero nosotros no lo vamos a aprender, sube, baja volumen, cambia emisoras y modos. Ay, viene con un... claraolla. Claraolla. No solamente es una claraolla para que entre ventilación, esto también funciona como una salida de emergencia en caso de un accidente no haya por dónde abrir las puertas. Sus vidrios eléctricos, bloqueo central. Viene con sus cortinas. Con cortinas para que duerma rico. Sí. Silla con bombonas de aire, o sea, silla neumática para que ustedes no sientan tanto el viaje. Aquí las cortinitas, vea, cortinas para todas partes. Aquí bien, pueden ustedes dejar esta cabina totalmente oscura. ¿Sabes qué me gusta mucho? El sistema tiene, de espejos también. El sistema de espejos y tiene un toque como muy elegante en la cojinería. Me fascina. Sí.
Aparte es muy adaptado como para el oficio, que es un oficio gráfico duro, ¿no? Uh-huh. Bueno, y muy juvenil al mismo tiempo, mire qué hermosura. Sí, elegante. Me gusta mucho. Juvenil y innovador. Piensan en todo. Innovador. Es más, que a ustedes se les perdió el eferito, entonces aquí no se les va a perder el efer. ¿Ven? ¿Cómo la ven? Aquí tiene esta porta eferos esto, ¿ah? Tiene una caja de 12 cambios con un multiplicador. Tiene una reversa con gran reversa y reversa normal. Como estos vehículos son para minas, deben tener una relación y unas arrancadas mucho más potentes. Entonces este vehículo trae todo este sistema. Trae también el sistema de, unos le dicen tortuga o el super arranque, que es para arrancar en el barro y con buen peso. Totalmente de aire, 100% de aire. Close asistido, es suavecitico. Prendámoslo. A ver qué tal suena este motor. Como ustedes pueden ver, aquí no se escucha absolutamente nada. Escuchen la cabina. Es silenciosa. Silenciosa, aquí parece un apartamento. Ahora vamos a dejar el vidrio a ver cómo suena. Un motor muy silencioso, muy tranquilo, muy serenito. Abre la puerta un momento. Vamos a probar el aire acondicionado una vez. No. Escuchen. Lo más chévere es esta vista, Dios. El motor. Aquí está el sonido del motor y van a escuchar la diferencia en este momento. De el silencio que hace en esta cabina. Esto viene pensando en el conductor también, que no sufra de los oídos, que el conductor con su aire acondicionado esté totalmente climatizado dentro de la cabina. Amo que estas sillas se pueden reclinar, a ver, miramos en qué, bueno, eso es algo muy bueno ergonómicamente. Hasta ahí llega. ¿A ustedes les encanta manejar cómo? ¿Así de cómodos, casi acostados o normalmente cómo se debe manejar? ¿En un ángulo creo que es de cuánto? De 90 grados, 90. Pero dependiendo la persona. Bueno, con lo de 90. Entonces la idea es estar en una posición cómoda. Tiene una cabrilla abatible. Abatible. Bueno, vean, sube, baja y la bloquean. Excelente vehículo, señores. El aire, genial. Esto, mejor dicho, ya tengo frío. Ya tengo frío. Eso, algo se caracteriza. Botón. Uy, sí, caliente. Enfría muy rico, dice caliente. El aire acondicionado de estos vehículos es especial. No se siente calor en ninguna parte. Así usted tenga el vehículo parado y está prendido el motor, siempre va a mantener fría la cabina. Bueno, les quería mostrar esta belleza de carro. Ahora les vamos a mostrar cómo levanta la cabina. Activamos de una vez. Apagamos aire acondicionado, recuerden, siempre que vayan a descender del vehículo, apaguen el aire acondicionado para que la vida del aire acondicionado sea mucho más larga. Bueno, entonces aquí les vamos a enseñar el proceso para poder levantar esta cabina. Estamos aquí con el ingeniero Andrés Blanco de Navitrans Fotón, la marca y prácticamente el representante acá. Él es el, lo saca de todas las dudas a uno. El duro. Sabe todas. No, algunas todavía no me las he estado aprendiendo, pero la que no sepa me la invento. Bueno, aquí el ingeniero nos contaba que este es el vehículo para el trabajo pesado y de minas mejor configurado para Colombia por parte de la marca Fotón. Sí, es un vehículo que se pensó para trabajos súper pesados, para trabajo heavy, en condiciones adversas, con diferentes condiciones de trabajo, diferentes tipos de minería, diferentes tipos de materiales y con la resistencia y la confiabilidad que el transportador colombiano necesita. Esa es la ecuación. Esa es, y no, las garantías y el respaldo que nos dan. Y yo lo puedo decir, ¿por qué? Porque tengo y soy dueño de uno de los camiones que ellos traen a Colombia y feliz con la marca, como ustedes ya saben. Bueno, entonces aquí el ingeniero nos va a dar unas especificaciones. Como les iba a decir, vamos a levantar la cabina, pero todo tiene un paso. Aquí debemos levantar la persiana, que se levanta de esta manita de acá. ¿Para qué? Para que la persiana en el momento de levantar la cabina no se vaya a romper. Recuerden siempre tener las puertas bien cerradas para que no vayan a sufrir daños en un futuro. Aquí es una persiana, vea, automática prácticamente, no cae, no le va a golpear a uno. Ya después de que ustedes tienen el vehículo acá, vienen a este lugar, ¿cierto, ingeniero?
Venga para acá, ingeniero, sí, conmigo. En este punto, después de abrir la persiana y otros procesos que hay dentro, es donde se controla electrohidráulicamente el mecanismo con este botón. En caso de algún tipo de falla eléctrica, vamos a tener llamémoslo este perno hexagonal, pues, que él va a ser el respaldo. Se usa con la copa de pernos y una palanca y se gatea en el modo convencional en caso de una falla eléctrica, pero nunca vamos a estar parados. No. Qué belleza. Bueno, ingeniero, levántela. Claro, usted. Vamos, esta palanca se mueve. Esta palanca se mueve hacia adelante y posteriormente, pues, se oprime el botón. Ya el sistema electrohidráulico funciona y va a levantar la cabina. Bueno, y como pueden ver, ahí se está levantando la cabina automáticamente. Esto fue pensado en los conductores, en que uno no se hernie, no haga fuerzas que no debe hacer. Como pueden ver, vean. Mejor dicho, me quedé enano al lado de este carro. Les vamos a mostrar el motor, les vamos a dar unas especificaciones especiales de este vehículo en comparación con todo lo que puede haber en el mercado. Bueno, ya vimos. Ella, al momento de abatir, y es muy importante que no haya nada delante de árbol, vehículo o algo, porque ella va a necesitar más o menos 2 metros de distancia frontal. Por ende, obviamente que tampoco esté ahí aquí abajo. Claro, sí, hay que cuidar la vida. Puedes hasta limpiar el vidrio desde este punto. Vea. Totalmente alcanza uno totalmente el parabrisas para limpiar. Ahora nos venimos para la parte que a mucha gente le interesa, el motor. El motor. Ok, este es un motor ISG12, lo último en tecnología de fotón. Para otros mercados se llama X12, de 11.8 litros, turbo de geometría simple. Está frío, ya está frío. ¿Sí? Hold set, con componentes de última tecnología. Aquí les muestro mientras tanto, vean esta belleza, vean el orden que tiene la instalación de este vehículo, la instalación de agua, de aire, el intercooler, todo, vean, esto es una hermosura de vehículo. Este vehículo también viene dotado con ABS, frenos ABS, arrancado en pendiente, trae su super caja, vean, suspensión en aire, como pueden ver ustedes acá, mi gente, está frío, sí, vean esto, esto es una belleza de vehículo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, viene un motor Common Rail de 2000 bar de presión. Esto es inyección de ultra alta presión que ayuda a la eficiencia en consumo de combustible. Más de 1600 libras pie de torque, más o menos son 2300 newton metro de torque y 460 caballos de potencia nominal. ¿Qué quiere decir? Que este es el mismo motor que usamos en otras versiones, como la tractomula, que más vendida en Colombia de fotón. La segunda más vendida en el país. Perfecto. Se habla con porcentajes y con números. Listo, entonces ahora queremos ver cómo sube el volco, es que se llama. Ok. Vamos a probar. ¿Este carro viene con el volco incluido o eso? Sí. Esta fabricación de este volco es desde China. Es un material K450 equivalente a un material muy reconocido en Colombia, de alta resistencia, tanto a los esfuerzos como a la abrasión. ¿Listo? El vehículo completo viene con sistema hidráulico Haiba, viene con todo desde China, con los mejores estándares de calidad, y no por menos es el mejor vehículo hoy para soluciones de construcción, minería y trabajo pesado en Colombia. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo es que sube este volco. Todo su funcionamiento es... Esto es una belleza de carro, todo el funcionamiento de él está desde la cabina. Ustedes no tienen que bajar a hacer nada, ahí él puso el engrane para, o el toma fuerza para el volco, y ahí acciona la palanca y va hacia arriba. Ahí le está diciendo que está levantando el sistema de volco
que tenga cuidado al descargar. No, sí, es la mano del instructor que está subiendo ese volco. Qué hermosura. Aquí pueden ver ustedes el sistema de gato hidráulico que tiene este vehículo, el sistema como viene diseñado el volco. Esto es una belleza de vehículo, muy bien diseñado y estructurado el volco para que dure y para que no tenga tanto daño ni desgaste en el momento de descargues de material pesado como es la roca. Y acá ya le vamos a decir al ingeniero y esto ha sido todo por hoy, mi familia Legistrucker. Queríamos mostrarle esta referencia de volqueta. Esta referencia volqueta cuatro manos, la famosa cuatro manos en Colombia, ahí la tienen. La habían pedido, acá se la mostramos. Recuerden, este vehículo lo pueden encontrar en Navitrans Colombia a nivel nacional. Quédense con una belleza de estos muchachos.